Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿ya? Entonces, ahora sí entramos ya a la ética. La primera pregunta que uno se hace es la ética profesional. ¿Qué es una ética profesional? Son el conjunto de facultades y obligaciones de un individuo en relación a la profesión que ejerce en la sociedad. Entonces, es un término genérico. Todas las profesiones, todas, tienen un curso de ética profesional. Desde el ingeniero, el enfermero, el médico, el arquitecto, el abogado, todos tienen un código de ética profesional. Pero en el caso de la medicina, es la ética médica. La ética médica, que es normas o deberes particulares que el médico debe ajustar sus actos para el ejercicio de la profesión. Entonces, es la ética profesional aplicada a la medicina. Entonces, se está refiriendo básicamente a las normas de los médicos. De los médicos. Que tienen que ajustarse, cumplirlas en el ejercicio profesional. Bien, pero después apareció el concepto de bioética. Todavía hay gente que sigue usando el término ética médica y no les gusta usar el término bioética, pero ahora ya sale este término que fue acuñado sobre todo en los Estados Unidos y que se hizo de uso generalizado. Entonces, hay varias formas de definir qué es bioética. No hay definiciones únicas. Por ejemplo, la enciclopedia de bioética dice que la bioética es un estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas y la atención de salud. Miren, conducta humana en ciencias biológicas y atención de salud. En la medida que esta conducta se examine a la luz de los valores y principios morales, ¿ve? Entonces, pero cuando dice valores y principios morales, se está refiriendo a valores más o menos universales, a los valores universales, los valores éticos, ¿ya? Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque no son a las normas morales, porque si no, cada médico en cada país, en cada sociedad que sea diferente a la otra, aplicaría sus propias normas morales de su país, de su sociedad. No, la bioética dice, usted aplique esos valores, esos principios morales, pero que son de extensión prácticamente universal. Y por supuesto, la bioética estudia qué implicancias tienen para el hombre y el medio ambiente los progresos de las ciencias médicas, las ciencias biológicas, etc. Y claro, estamos viendo ahora que efectivamente hemos empezado a hacer investigación y muchos de los resultados de nuestra investigación pueden afectar el medio ambiente. Por ejemplo, hemos empezado a hacer radioterapia, pero esa radiación que se hace en la terapia puede, a la hora de desechar, puede afectar también los residuos contaminados y tienen que guardarse y desecharse de una forma correcta para no dañar el medio ambiente. Y así, compuestos químicos que utilizamos, fármacos que utilizamos, etcétera. Todos estos desechos biológicos que tenemos a la hora que manejamos a los pacientes en los institutos de investigación, en los centros de terapia y en los hospitales, todo eso afecta el medio ambiente. Y conforme vamos desarrollando más investigación, vamos utilizando
una serie de productos que tienen desechos que pueden afectar el medio ambiente. Por eso es que la bioética estudia eso, las implicancias que tienen para el hombre todos los avances del progreso de la ciencia, y que se tiene que hacer un análisis además desde el punto de vista ético o moral, pero también sobre un análisis filosófico, jurídico, económico, social. Entonces, como ven, el concepto de bioética ya es mucho más amplio que el concepto de ética médica, porque la ética médica solamente está referido al ejercicio profesional del médico. En cambio, esto es de todas las ciencias biológicas. Y dentro de ellos está, por supuesto, la medicina y la atención de salud. Entonces, cuando la ética se aplica a ciencias de la vida, pues se le llama bioética, ¿no? Por eso que hay que tener mucho cuidado con todo lo que estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando con los progresos médicos tecnológicos de todo tipo, en diálisis renal, en todo lo que, drogas que usamos, ventilador, todo lo que desechamos, ¿no? ¿Está afectando el medio ambiente? Por supuesto que sí. ¿Está afectando la biología? Sí. Pero también se tiene que ver desde el punto de vista de que se pueden abusar, hacer estos trabajos de investigación o aplicar una serie de fármacos, etcétera, ensayos clínicos que pueden afectar derechos civiles de las personas o aquellos que utilizaban sustancias químicas, armas químicas en las guerras, por ejemplo, en Vietnam, en Afganistán, en Irak, que ha afectado también a mucha gente. Bueno, ¿quién fue el primero que utilizó ese término bioética? Generalmente se dice que fue Rösler Potter. En realidad, no es correcto. No es correcto. El primero que usó la palabra bioética fue un filósofo que era de todo, ¿eh? Pastor, teólogo, médico, botánico, filósofo y educador alemán, Fritz Haar. Fue el primero que utilizó el término bioética. En 1927 usó el término bioética. En un artículo que publicó en relación a la ética del ser humano en relación del ser humano con las plantas y los animales. Bueno, está en alemán el título y publicado en una revista Journal Cosmos en 1927. Pero parece que no fue muy conocido el artículo, no le dieron tanta importancia y ahí como que quedó olvidado. Fue en el año 1970 que un bioquímico americano que estudiaba la parte oncológica, Van Rensselaer Potter, es el primero que también utiliza el término, no es el primero, sino el que también utiliza el término bioethics, ¿no? En un artículo que publicó sobre la ciencia de la supervivencia. Entonces, el Bioethics Design and Survival, en 1971 publica otro artículo también, Bioethics, A Bridge to the Future. Entonces, en esos dos artículos, él explica, ¿no?, que la bioética es una especie de puente entre las ciencias experimentales y las ciencias ético-antropológicas, que tienen que ver con la supervivencia humana. Entonces, él es el que prácticamente lo universaliza el término, debido a la difusión que tenían sus artículos científicos. Y da un concepto de ética bastante amplio, ya que no solamente comprende los actos del ser humano sobre la vida humana, sino también sobre los animales y sobre el medio ambiente.
Entonces da un amplio espectro de la concepción de bioética de Rosenler Porter. Bueno, han habido otras definiciones, como les digo, ¿no? En las nuevas versiones de las enciclopedias seguían apareciendo nuevas definiciones. Por ejemplo, la de Barent Rijk, después en el 95, que hay una más o menos reciente, ¿no? De la Enciclopedia también de Bioética en Nueva York, en donde dice que el estudio sistemático de las dimensiones morales, incluyendo visión moral, decisiones, conductas políticas, de las ciencias de la vida y de la atención en salud, empleada en una serie de variedad metodologías éticas en un escenario interdisciplinario. Entonces, como ven ustedes, la esencia es la misma. Es la conducta humana de los profesionales de la salud. Dentro de ellos se consideran también los biólogos, o sea, todos los que trabajan con la vida humana, y cómo afecta nuestra conducta en la atención de salud, pero no solamente en la atención de salud, también en los demás, en los demás seres vivientes y en el sistema ecológico. Bueno, y así siguen habiendo otras definiciones. Por ejemplo, en el 2011, en la Enciclopedia de Bioética de García y Ramírez, definen a la bioética como una rama de la ética que dicta los principios que regulan la conducta del hombre en el ámbito de la vida y la salud bajo los principios y valores morales. Y bueno, y así la última que tenemos de Elena Postigo, que la he podido conseguir del año 2015, que da una definición bastante completa, un poco larga, pero bastante completa, donde dice que la bioética es el estudio sistemático e interdisciplinar, porque son varias profesiones, no solamente es el médico, es todos los profesionales que trabajan con la vida y la salud. Entonces es el estudio sistemático e interdisciplinar de las acciones del hombre sobre la vida humana, vida vegetal, la vida animal, considerando sus implicancias antropológicas y éticas, con la finalidad de ver racionalmente aquello que es bueno para el hombre, para las futuras generaciones y el ecosistema, para encontrar una posible solución clínica o elaborar una norma jurídica adecuada. Bueno, es bastante aceptable esta definición, nos amplía el panorama. ¿Cómo se clasifica entonces la bioética? Podríamos hablar de una bioética general, donde habla de los fundamentos de la ética, pues aplicado a los valores y principios originarios de la bioética. Pero hay una bioética especial dedicada a algunos problemas más específicos. Generalmente puede ser en el campo médico o en el campo biológico. Por ejemplo, temas de ecología, de ingeniería genética, de aborto, de eutanasia, clonación, etcétera. Nanoética, todo lo que estamos viendo hoy en día. Eso sería una bioética especializada. Ahora, por ejemplo, la bioética del aborto, la bioética de la fertilización in vitro, etcétera, se está hoy en día estudiando mucho. Pero también hay una bioética clínica o decisional, que es la que generalmente los profesionales médicos la utilizan, en donde aplican todos los conceptos teóricos y principios generales y morales. ¿A qué lo adaptan? A los casos clínicos concretos. A los casos clínicos concretos. Y entonces nos van a indicar qué acciones tomar cuando aplicamos esos principios a esos casos clínicos concretos. Por ejemplo, un problema que acá en el Perú se ve con alguna frecuencia, pero no tanto como en otros países, por ejemplo, en donde este grupo religioso Testigos de Jehová son mayor cantidad de población. Y hay un problema allí porque dicen, bueno, el médico dice, este es un caso que requiere transfusión de sangre. Y
El paciente, si está lúcido, dice: no, doctor, no acepto transfusión porque mi religión lo prohíbe. O si es menor de edad, los padres dicen: no le puede transfundir a mi hijo porque nosotros somos testigos de Jehová. Son casos clínicos concretos. Ese es un ejemplo de bioética clínica. Y así vamos a ver, todos los días estamos viendo en este momento bioética clínica. Yo tengo solamente un respirador disponible, pero tengo 10 pacientes COVID esperando ese respirador. ¿A quién se lo doy? Es un caso clínico de bioética práctica concreta. Eso ha generado mucha discusión clínica. En España fue un escándalo porque salieron incluso videos. Yo tuve la oportunidad de ver un video en donde el jefe de los médicos que están de UCI les decía: señores, vamos a preferir a las personas jóvenes, las personas que son mayores, que ya son ancianos, esos no pasan a UCI. Eso fue un escándalo. O sea que prácticamente los viejitos los sentenciaron a muerte. Y eso salió porque una etapa donde cualquier cantidad de viejitos se morían y nadie sabía por qué. Y era que estaban prefiriendo las camas UCI con los respiradores mecánicos a gente joven que todavía podía seguir, tener un proyecto de vida futuro, y decían: ya pues los viejitos ya cumplieron su vida, su etapa, y ya pues qué vamos a hacer con ellos, tendrán que morirse. Por ejemplo, eso fue un problema bien serio, y aquí en el Perú no se dice abiertamente, pero nosotros sabemos que ya lo están ejecutando. Entonces, esto es un problema muy delicado realmente que tenemos que tener, que se nos va a cruzar en nuestro ejercicio profesional y que en algún momento vamos a tener que tomar decisiones al respecto. Y hay mucha discusión si eso es ético o no es ético. Bueno, si seguimos en la historia de la bioética, el primero que tenemos así por escrito fue Hipócrates de Cos. Ya ustedes lo conocen, más o menos vivió en el siglo 5 antes de Cristo, hasta más o menos el siglo 4, ¿no? Es un médico de la antigua Grecia que ejerció durante el llamado siglo de Pericles. Ustedes saben quién fue Pericles. ¿Quién me puede decir quién fue Pericles? ¿Alguien me puede decir? ¿Le suena? ¿Quién fue Fue Pericles? un abogado. ¿Abogado? Más o menos. ¿Quién más? ¿Quién Un alguien más que me pueda? griego, ¿Perdón? filósofo, griego. En Griego. griego, sí. Pero filósofo, no sé hasta cuánto sería de filósofo, pero griego, sí. ¿Quién más? ¿Quién más puede decir? ¿Alguien más se atreve? Bueno, Google dice que fue abogado, magistrado, general, político y orador ateniense en los momentos de la Edad de Oro de la ciudad, o sea, supongo que Grecia, ¿no? Bueno. Efectivamente, el llamarle estrictamente abogado, en esa época no habían abogados, pero que sí tenía mucho conocimiento, mucha cultura, muy buena formación, era un gran experto en gestión, es evidente, un gran orador, y además él llegó después de una guerra entre estados, él gana la guerra y llega a ser jefe del estado de Atenas y más o menos gobernó casi, no me acuerdo ahora si fue 14 años, algo así. Y durante ese tiempo, Atenas despegó.
empezó a construir el Partenón, los teatros que hasta ahora existen, convocaba a filósofos, a científicos. O sea, había un movimiento cultural increíble y por supuesto Atenas que desarrolló como ciudad económicamente, financieramente, el comercio que se hacía mucho en esa época por que tenían ellos un control de las embarcaciones que entraban por el mar que ellos controlaban con relación al Asia. O sea, fue unos 14 años de gran apogeo del estado de Atenas, del estado griego Atenas. Y desarrolló tanto que muchos filósofos empezaron a hacer lo que se llama una filosofía, a interrogar mucho el origen del cosmos, el origen de la Tierra, cómo el ser humano, de dónde salió el ser humano. Por ahí hubo alguno que habló sobre evolución de las especies, y ellos también empezaron a decirle a los médicos: señores, olvídense de estar dando explicaciones de enfermedades, usando como explicación a los dioses o a los mitos religiosos o a los lo que llamamos espiritismos, imaginería o cosas de ese tipo. Tienen que buscar una explicación racional y científica de las enfermedades. Que dicho sea de paso, muchos de esos filósofos también ejercían medicina. Es algo curioso, el médico tiene una particularidad, casi todos los médicos en la antigüedad, si no todos, eran filósofos. Hasta Aristóteles fue médico, pero lo conocemos más como filósofo, pero también ejerció la medicina. Y para que vean, así podríamos hablar mucho sobre filosofía griega. Pero Hipócrates, después de estos filósofos que le llamamos nosotros presocráticos, que empezaron estamos hablando de por ejemplo, Anaximandro, estamos hablando de, bueno, podríamos seguir buscando los nombres, ellos a las finales se dan cuenta que la medicina tiene que ser una medicina racional y científica. Y Hipócrates funda una escuela de medicina ya en la isla de Cos, donde él nació, de medicina totalmente racional, porque la medicina hasta ese momento era de tipo asclepiana. ¿Qué quiere decir? Había un dios de la medicina, Asclepios, que los sacerdotes eran médicos y que allí Asclepio, en el momento que los pacientes que habían entrado al templo de Asclepios, había una sección de dormitorio, los con plegarias, con algunas hierbas, los hacían dormir y bajaba Asclepios con su serpiente, con el bastoncito, con la varilla, bajaba y iba curando junto con sus dos hijas, Higiea y Panicea. Bueno, o sea, era una medicina de tipo mágica religiosa. Pero cuando llega Hipócrates, y él también era filósofo, pero se dedicó más a la medicina, él dice: vamos a hacer una medicina totalmente racional, científica hasta luego. Y por eso es que él se le considera el padre de la medicina. ¿Por qué? Porque plantea varias pautas de ejercicio profesional. Y dentro de esas pautas, este es el famoso juramento hipocrático. Este es uno de las tablas que se han podido encontrar, por supuesto, en griego. Bueno, yo estudié algo de griego un año, hace años, cuando era muchacho en el colegio, me dijeron que era estudiar griego, y yo de chismoso dije, sí, algo puedo, ya me he olvidado. Pero evidentemente, este es el juramento traducido, ¿no? Ahora, ¿por qué escogí la versión de Manuel Briceño Jáuregui? Ustedes van a encontrar en los libros de historia
varias versiones. Pero la de este curita, él era un experto historiador y además contenía muy buena base filosófica y teológica, dominaba muy bien el griego antiguo y él hace esta traducción que de todas las que he visto me parece que es la más interesante. Miren, por ejemplo, jura por Apolo, médico, por Esculapio. Esta es una traducción que él ha traducido como Esculapio. En realidad el nombre era Asclepio. Pero cuando los griegos van a ejercer su medicina, los asclepianos que tenían sus templos, van hacia Roma, los romanos que conquistaron Grecia le cambiaban los nombres. A Asclepio le llamaron Esculapio. Debería haber dicho Asclepio, pero bueno, lo tradujo como Esculapio. Higiea y Panacea, que eran las hijas de Asclepio. Y pongo por testigo a todos los dioses y diosas que he de observar el siguiente juramento, que me obliga a cumplir en cuanto ofrezco, poniendo en tal empeño todas mis fuerzas y mi inteligencia. Primer requisito. La obligación que tenemos, ya no jurar por supuesto por ses griegos, ya no, pero sí jurar que vamos a poner todo el esfuerzo que tenemos a nuestro alcance para atender bien a nuestros enfermos, o sea, con todas mis fuerzas y mi inteligencia. Y acá dice: tributaré a mi maestro de medicina el mismo respeto que a los autores de mis días. Partiré con ellos mi fortuna y los socorreré si lo necesitaren. Trataré a sus hijos como a mis hermanos y si quieren aprender la ciencia, se las enseñaré desinteresadamente y sin ningún género de recompensa. De ahí viene pues la costumbre médica que ahora ya se está perdiendo, si no se perdió, en que un médico no le cobra a otro médico que viene enfermo, no le cobra la consulta y ni a su esposa ni a sus hijos. ¿No? Por la tradición hipocrática, por esa tradición hipocrática. Y si tiene que operarlo, como ocurría a veces, él decía muy bien, hermano, como colega, yo no te voy a cobrar mis honorarios, pero sí vas a tener que pagar la sala de operaciones, los gastos de hotelería, todo eso, el resto vas a tener que pagar. Pero mis honorarios profesionales como cirujano no los cobro. Mira qué interesante. Y son tradiciones que todavía los de mi generación lo hemos venido respetando. Pero ahora último ya como que se hacen los locos y mejor no me entero que es colega y si no le digo a la otra, cóbrale nomás, ya, yo me hago el loco, ¿no? Ahora decía, instruiré con preceptos, lecciones orales y demás modos de enseñanza a mis hijos y a los de mi maestro y a los discípulos que me unan bajo el convenio y juramento que determine la ley médica y a nadie más. Esto es importante porque, miren ustedes, los hipocráticos tomaban juramento a los que querían estudiar medicina. ¿Por qué les tomaban juramento? Porque iban a enterarse de muchas cosas muy privadas. Iban a tener oportunidad de estar con pacientes. Entonces, él decía, se comprometen a cumplir el juramento hipocrático. Es lo que ahora no les tomamos a los estudiantes. Ustedes, según Hipócrates, ya debían haber hecho el juramento hipocrático. Pero, ¿qué les decimos a los estudiantes si se los digo a ustedes? Si ustedes, al pasar visita, al estar acompañando al paciente o en el consultorio, etcétera, o leen una historia clínica que les han mandado hacer, etcétera, se enteran de cosas muy confidenciales de su paciente, están obligados, igual que el médico tratante, a guardar el secreto profesional. Doctor, pero yo no soy profesional, yo soy solamente estudiante. Igualito, estás obligado. El Código Penal peruano dice que el que por razones de oficio, ocupación, etcétera, etcétera, o profesión,
se enterara de cosas muy personales, muy privadas de una persona, está obligada a guardar la confidencialidad. Así que tú no puedes salir después de la consulta y chismosear afuera y decir, mira lo que dijo el paciente, oye, tenía esto y hacer comentarios. No, prohibido terminantemente. Eso es como un secreto profesional, que están obligados por el Código Penal peruano. Si lo infringen y se enteran, los pueden denunciar penalmente y civilmente, porque les van a pedir una reparación civil. Entonces, bueno, Hipócrates solamente decía, juren, nada más, no les pedía otra cosa, ¿no? Y así, miren ustedes, se establece el régimen de los enfermos, hacer lo mejor que se pueda por los pacientes. Estableceré el régimen de los enfermos de la manera que sea más provechosa a mis pacientes, de acuerdo a mis facultades, a mi entender. Eso se llama hoy en día, los gringos, a bombos y platillos, dicen, ah, principio de beneficencia. Ya vamos a ver quién lo publica y se lo apropia. En realidad, ese principio de beneficencia, que viene del latín benefacere, hacer el bien, no es invento de los gringos. Eso Hipócrates ya lo puso en su juramento hipocrático, el principio de beneficencia. Hacer lo mejor a su paciente de acuerdo a todas mis facultades y a mi entender. Y además evitando todo mal y toda injusticia, todo mal, evitar todo mal, otro principio bioético, primum non nocere. Es decir, evitar, en primer lugar, evitar hacer el mal. ¿Y eso cómo se llama ahora? ¿Cómo lo dicen ahora? Y los gringos se hinchan el pecho diciendo, nosotros lo hemos creado, ¿no? Ya vamos a ver cuando estudiemos principialismo. Se llama principio de no maleficencia. Hipócrates ya lo estaba diciendo, evitaré todo mal, todo mal. Y toda injusticia. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Que yo no voy a hacer discriminación de nadie, a nada. Voy a ser lo más justo a la hora que de ejercer mi principio de profesional. Eso hoy en día se le dice justicia, principio de justicia. Miren, acá nomás en tres líneas ya está principio de beneficencia, no maleficencia y de justicia, que ahora lo dicen como los principios a voz en cuello, lo dicen como que fue inventado por los americanos, Bochan y Childress, que son los dos que sacaron el trabajo y dijeron, tenemos tres principios, cuatro principios. Beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía, como que si ellos lo hubieran inventado. Yo les hubiera dicho, señor Bochan y Childress, ¿no llevaron un curso de historia de la medicina ustedes en su carrera? Lean el juramento hipocrático. ¿Ya? Y miren ustedes acá, dice, no accederé a pretensiones que busquen la administración de venenos. Eso también está indicando no maleficencia, no hacer daño, no dar venenos. Y menos voy a sugerir a nadie que le dé un veneno y mate a un principio. O sea, está en contra de no hacer daño, están en contra de la eutanasia. Y miren acá, dice, me abstendré de aplicar a las mujeres pesarios abortivos. O sea, tampoco estaban a favor de que aborto. Estaban en contra del aborto. Ese es el principio de hipocrático, de Hipócrates. Pesarios abortivos. Bueno, y acá dice, pasaré mi vida y ejerceré mi profesión con inocencia y pureza. Esto, ¿cuánto nos hace falta hoy en día a los médicos? Inocencia y pureza, ¿no? Y no ejecutaré la talla dejando tal operación a los que se dedican a practicarla. Bueno, en esa época el cirujano era considerado inferior al médico y eso se ha considerado así incluso hasta el Renacimiento. El médico estaba por encima del cirujano. El cirujano lo veían como inferior. Es gente poca culta, es un inculto que ha aprendido a cortar a ese cirujano. En cambio, los médicos eran los que se llevaban todo el prestigio. Bueno, ellos no llegaban hasta ese extremo, pero decían, no, hacer la talla, o sea, hacerle un corte para que esa vejiga que estaba obstruida por a lo mejor un cálculo, meterle un tubo para que drene la orina.
y generalmente lo hacían por la región perineal. Esa talla, no, eso hay que dejarla a los que saben hacer esas cosas. Y mire, y decía, en cualquier casa donde yo entre, no llevaré otro objetivo que el bien, principio de beneficencia. Me libraré de cometer voluntariamente faltas injuriosas o acciones corruptoras. ¿Ve? No maleficencia, y evitaré sobre todo la seducción de mujeres, hombres libres o esclavos. Por supuesto, el comportamiento moral, el comportamiento moral. Y guardaré el secreto, ojo, el secreto sobre lo que oiga y vea en la sociedad por razón de mi ejercicio profesional. Y que no sea indispensable, vulgar, o sea, que no sea, aunque no sea del dominio de mi profesión. Entonces, aunque no sea del dominio de su profesión, pero usted al ir a visitar a un paciente en una casa, de repente ve que las familias se están peleando, se están diciendo vela verde, usted, chutú, calladito, sale, no lo comenta afuera. No, ¿por qué? Porque usted tiene que respetar lo que vio de adentro, ¿ya? Ahí tiene que ser discreto, decía, considerando como un deber ser discreto en tales casos. Entonces sea discreto, no lo comente afuera, es una cuestión íntima de la familia, no lo comente, ¿no? Entonces, si observo con fidelidad este juramento, séame concedido gozar feliz de mi vida y profesión, honrado siempre entre los hombres, y si lo quebranto y soy perjuro, caiga sobre mí la suerte contraria. Miren, este juramento hipocrático es crucial. Hemos hablado de tres principios: beneficencia, no maleficencia y justicia. Tácitamente está incluido el de autonomía. ¿Qué dice el principio de autonomía? Que yo respeto la decisión de mi paciente. El paciente es el que al final decide si quiere o no recibir el tratamiento. Pero tácitamente, ¿por qué lo respeta? ¿Por qué? Porque cuando a un médico hipocrático lo llamaban a su casa, se entendía que estaban dispuestos a aceptar todas las sugerencias que le diera su médico tratante. Entonces, tácitamente estaban ellos respetando el principio de autonomía. Por supuesto, si no cumplían el tratamiento, los médicos no le iban a hacer problemas, porque es decisión al fin y al cabo del paciente. Entonces había un principio de autonomía tácito, no está expresado abiertamente en el juramento, pero se da a entender que había un principio de autonomía tácito, porque yo no me meto a un hogar a atender un enfermo, voy porque me llaman. Estoy respetando el principio de autonomía. Si me llaman, entro. Si no me llaman, no entro. Por eso dice, en cualquier casa donde entre, si es que me dejan entrar, evidentemente. Bueno, entonces, lo que acabamos de ver de Hipócrates es fundamental. Es fundamental el concepto de Hipócrates en la parte bioética, es importantísimo. Por eso es que se le considera el padre de la medicina. Ya veremos posteriormente que lamentablemente la Asociación Médica Mundial ha tergiversado el concepto original hipocrático. Lo ha tergiversado totalmente. Entonces, la medicina griega consideraba la salud como el mejor bien del hombre. El mejor bien del hombre. Y claro, según su concepción, la salud era la armonía entre el cuerpo y su espíritu. Esa era la salud. Bueno, acá hay una nueva versión que la Asociación Mundial le llamaba inicialmente juramento y de juramento no tenía nada. Porque acá dice me comprometo, ya no dice juramento, me comprometo y si ustedes ven, pues hay muchas cosas que han quitado. Y bueno.
Entonces, ya hemos visto la historia de la bioética, hemos visto cómo se generan las primeras definiciones, quién fue el primero que definió qué cosa era bioética, y hemos visto también que hay muchas definiciones de bioética. A ver. Estoy hasta las 19:40, ya para no pasarme la hora, tengo que estar atento. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Como el médico se va a encontrar con muchos dilemas éticos durante su ejercicio profesional, con muchos dilemas éticos, él necesita tener un conocimiento previo de en qué me baso, qué teoría moral yo voy a utilizar para saber tomar una decisión cuando tenga un dilema ético. ¿Qué opción moral voy a elegir en determinada situación que sea coherente con los valores y los principios morales que yo profeso como sujeto moral? Bueno, en eso también hay un montón de teorías morales. Y hay una gran discusión también. Trataremos de ver algunas. Y acá pues entra un gran filósofo, que hasta ahora muchos de sus conceptos filosóficos están totalmente vigentes. Sócrates. Él decía, señores, si usted conoce el bien, está obligado a hacerlo. Y por lo tanto, eso es una obligación de nosotros conocer el bien, O sea, conocer lo que es moralmente bien o lo que es moralmente aceptable. ¿Y cómo voy a enterarme de qué cosa es el bien, qué cosa es lo moralmente aceptable? Según el intelectualismo moral que es representado sobre todo por Sócrates, él decía, señores, para eso tiene usted el razonamiento. Es posible conocer bien el bien si usted empieza a analizar, empieza a razonar, ¿ya? Ese es el único requisito. Razone, piense. Por eso es que se le considera como un filósofo cognitivista. ¿Ya? Y él decía, existe en forma objetiva lo que es los valores morales. Existen en forma objetiva y tienen validez universal. Están ahí esos valores morales. Lo que pasa es que usted tiene que conocerlos, tiene que hacer un esfuerzo para conocerlos. O sea, tiene que aprender a reconocer esos valores morales. Si no, no va a tomar, no va a saber tomar alguna decisión. Bueno, eso lo dijo muy bien Sócrates y después Immanuel Kant, ya en el siglo 19, él agarra y dice, efectivamente, le reconoce a muchos de los principios que dijo Sócrates, él los utiliza después en su tratado sobre la parte moral, Immanuel Kant. Otro que también resulta aquí es Epicuro de Samos, también un filósofo llamado epicurismo. Y acá, por ejemplo, él, ¿qué dices? Para muchos el valor moral, el máximo valor moral, es, así como para algunos es la vida, la salud, para él era el placer. El placer era el valor moral más importante. Pero ojo, hay muchos que piensan cuando hablan de Epicuro y el hedonismo, todo dice, ah, el valor sexual, no estamos hablando de ese placer. El epicurismo hablaba de el placer, que en primer lugar
tiene que ver con la parte del placer intelectual. Ya, en la parte del placer intelectual. Pero para elegir ese placer, usted tiene que sentir esa necesidad. Y si no lo hace, entonces no está logrando el mayor valor moral, que es el conocimiento, ¿no? Claro, y para eso necesita tener la libertad. Si no tiene libertad para elegir, entonces usted no puede conseguir ese placer que está relacionado con lo que él le llamó hedonismo racional. Hedonismo racional. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de tener placer? Es evitar el dolor. Ese es el objetivo. Tener placer y evitar el dolor. Pero siempre de una manera racional. Y él se guiaba por un principio también de los griegos, que siempre ellos lo sacaban, que es el concepto de la prudencia. La prudencia. Un momentito, por favor. Bueno, entonces él hablaba de placer, pero en primer lugar el placer intelectual, todo lo más alto, ¿no? Pero también aceptaba el placer del cuerpo, también el placer corporal. Entonces hablaba del placer intelectual, el placer espiritual, que son superiores, ¿no?, a los del placer del cuerpo, pero aceptaba también el placer corporal. Por eso que criticaba el desenfreno de placeres, pero también criticaba a aquellos que renunciaban a todos los placeres. Entonces, criticaba a los dos, a los que tenían exceso y también a los que se negaban a disfrutar de los placeres. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que esta concepción de placer a mucha gente le orientó para tomar decisiones morales. Si es por un placer espiritual, si es por mi bienestar, si es porque mi cuerpo esté feliz, está bien, pues lo hago, ¿no? Lo hago. Entonces, salió una corriente que se denominó el hedonismo, ¿no? El hedonismo. Pero cuando uno habla de hedonismo, mucha gente piensa, ah, el placer del cuerpo. No, no, Epicuro no decía que el placer del cuerpo era lo prioritario. El placer espiritual era lo más prioritario, la parte del conocimiento, eso es lo más, y de la vida espiritual. Y por supuesto también el placer corporal, y también el placer corporal. Bueno, otra corriente aristotélica muy importante fue, o corriente filosófica fue este señor Aristóteles. Realmente Aristóteles, él crea una corriente que se llama eudemonismo, eudemonismo, que se refiere a la felicidad. Entonces, él decía, señores, toda actividad moral, todo bien moral, tiene que conseguir la felicidad, la felicidad. Bueno, y para conseguir la felicidad, ¿qué tengo que hacer? Le hacían la pregunta. Bueno, tiene usted que primero conocer qué disposiciones tiene usted como persona. Como decir ustedes, ¿qué habilidades, qué destrezas, qué capacidades tiene usted como persona? Y una vez que las conozca bien, esas disposiciones propias, esas capacidades,
usted va a realizarlas, las va a desarrollar lo mejor que usted pueda. Y cuando usted se sienta autorrealizado, entonces usted ha logrado la felicidad y eso es lo máximo que usted puede encontrar, ser feliz. Y cuando uno es feliz, cuando uno dice me siento autodesarrollado, he logrado en la vida todo lo que yo quería, por lo tanto me siento el hombre más feliz o la mujer más feliz. Esa era la felicidad para Aristóteles, que usted se desarrolle como persona, pero eso implica un conocimiento previo de sus capacidades, de sus habilidades, sus disposiciones propias que usted tiene. Entonces, todos tenemos nuestras propias habilidades, nuestras propias capacidades. Si las desarrollamos y llegamos pues a un máximo de desarrollo, él decía, podemos llegar a la contemplación. O sea, el máximo desarrollo es la contemplación, en griego, teoría. Ahora, pero nuestra vida no solamente se reduce a la contemplación, al verse uno como un animal racional contemplando todas las habilidades, destrezas que tiene. No, no basta eso, decía él. Sino que además tenemos que actuar. Tenemos que actuar en otras áreas de la vida. Por ejemplo, la parte económica, en la parte deportiva, si nos gusta, en la parte laboral, en los sentimientos, todas estas actividades van a contribuir también al logro de la felicidad. Por eso es importante escogerlas, realizarlas con mucho cuidado. Ahora, ¿quién me va a ayudar a saber qué es lo que más me conviene a mí? ¿Qué habilidades voy a desarrollar más? ¿Qué logros quiero alcanzar? ¿Qué profesión voy a tener, en qué me voy a desempeñar, etcétera? ¿Quién le va a enseñar a elegir lo que a usted le conviene? Una virtud que él le llamaba la prudencia. Prudencia. Entonces, si usted, ¿y qué cosa es la prudencia? Actuar en el punto medio, con moderación. Esa es prudencia. Rechazar los extremos. Los extremos son dañinos, ni en exceso ni en defecto. Actúe con prudencia. Y si usted empieza a actuar con prudencia, desarrolla todas las habilidades que usted tiene y va a lograr el máximo de felicidad, o sea, la eudaimonía. La eudaimonía. Bueno, eso es interesante porque nos está diciendo que todos los seres humanos tenemos la obligación de buscar nuestro propio desarrollo. Pero además él decía otra cosa. Pero para conseguir esa eudaimonía, ese autodesarrollo que es la felicidad, usted tiene que tener un comportamiento virtuoso. Y que él cuando hablaba de comportamiento virtuoso, no está metiendo para nada la religión. Estos filósofos griegos no metían la religión para nada, ni el mundo mágico. Entonces decía, ¿y qué cosa es el virtuosismo? ¿Qué cosa es el ser virtuoso? Bueno, la virtud ética se llama areté, que no es una media aritmética, no es un promedio, sino el punto medio, ni en el exceso ni en el defecto. Si usted en todos sus actos de su vida desarrolla en un punto medio, o sea, en al arete, está desarrollando una virtud ética. Por ejemplo, él decía, por supuesto, la primera virtud que debemos conseguir todos los seres humanos es la prudencia, la prudencia. Y la prudencia es el punto medio. Y ahí decía, por ejemplo, ¿es una virtud ser valiente? Sí, pero un exceso es ser temerario. El que no mide las consecuencias de sus actos, actúa sin pensar, ese es un temerario. Eso no es bueno.
según Aristóteles. Pero aquel que es cobarde tampoco es bueno. Entonces, acá el punto medio sería valentía. Tener templanza es bueno, sí, pero si usted es un desenfrenado en el comer, en el beber, en el sexo, en lo que sea, eso no es bueno. Pero también si es insensible al cuerpo, a los deseos del cuerpo, a las necesidades biológicas y hace ayunos, hace lo que sea, y no le da tampoco ese trato especial al cuerpo, entonces usted tiene una insensibilidad, eso tampoco es bueno. Ser generoso es bueno, sí, pero si usted es de esos que regalan todo, eso, la prodigalidad, eso es un exceso, pero ser tacaño, eso es defecto. Hay que ser magnificentes. ¿Qué significa eso? Que saber reconocer que uno ha logrado, por ejemplo, una situación buena o ha ocupado un puesto importante o que tiene una habilidad muy especial que el resto no la tiene, etcétera. Eso es bueno. Y uno un poquito como que saca pecho uno, ¿no? Pero no anda ostentando y diciendo, miren, miren todo lo bueno que soy, ustedes no sirven, no saben nada, yo soy el sabio, yo soy el genio, yo soy. Pero tampoco es bueno aquel que dice, no sé tanto, no, yo creo que ustedes exageran, tampoco es el que tiene avaricia en esos términos, tampoco. Magnificencia es lo bueno. Y la sinceridad, ser sinceros, el que es fanfarrón, que inventa, miente y dice que cosas que no son, nada. Y aquel que tampoco quiere contar las cosas, y tampoco, ¿no? La sinceridad. Entonces, miren ustedes cómo Aristóteles decía, si para lograr esa felicidad, esa eudaimonía, usted tiene que tener un comportamiento virtuoso en todo lo que haga, en todo lo que haga. Entonces, ¿qué virtudes él proponía? Por ejemplo, ser prudente, ser modesto, ser gentil, ser amable, tener en lo posible buen humor y ser justo, ser justo. Esas eran las virtudes que él daba a entender que todos los seres humanos deberíamos desarrollarlas. Si las desarrollamos y somos prudentes, en el punto medio, vamos a ser unas personas felices. Bueno, y así aparecieron otros estoicos, por ejemplo, los estoicos que decían, Zenón de Sitio, él decía, no estoy de acuerdo. Para mí existe una ley universal, una razón universal, logos, que determina mi destino y todo lo que acontece en él, por lo tanto yo no puedo cambiar mi destino, yo está predeterminado, es un destino inexorable, yo no lo puedo controlar. Por lo tanto, ¿cuál sería la conducta correcta? Llevar una vida tranquila, buscar un estado de vida imperturbable, ni nada de muchos ajetreos, muchas cosas, una vida tranquila, lo que él le llamaba la apatheia, y de ahí le hemos heredado la palabra apatía, viene de apatheia, o sea, medio apático, llevar una vida tranquila, no darle importancia al placer, tampoco darle mucha importancia al dolor, ¿ya? Y si usted hace eso, no da mucha importancia al placer, resiste el dolor, va a lograr el conocimiento de esa ley o razón universal, ese logos, ese logos. Bueno, hay mucha gente que le ha seguido y todavía en este mundo actual siguen. Estoicos, son estoicos, e incluso se formaron congregaciones religiosas donde se encerraban en un convento y llevaban una vida estoica de oración pura, otros que se encerraban en cuevas, tipo ermitaño y vivían una vida bien de mucha privación de todo, bueno, seguían esta corriente de estoicismo. Miren, esta corriente estoica duró mucho tiempo,
mucho tiempo, incluso, ¿por qué llamaban el estoicismo? Porque Zenón de Sitio, él se ponía en la puerta, en un portón, ¿no? De Atenas, en la plaza del pórtico del Ágora de Atenas, la Stoa Poikile, en el pórtico. Entonces, por eso le llamaban el estoicismo, pues él predicaba allí sus puntos de vista, ¿no? Había gente que le escuchaba, gente que le seguía, ¿no? Y miren, esa corriente incluso hasta el año 529 después de Cristo, y cuando ya los romanos habían conquistado todos los estados griegos, todavía se seguía proclamando esto. Y por supuesto, el emperador Justiniano clausuró esta escuela de Atenas de estoicismo. Bueno, aparece otra corriente moral y que dice, bueno, señores, lo que pasa es que hay una ley natural, eso se llama jus naturalis. Y por eso la corriente se llama jus naturalismo. Jus en latín es ley y naturalis natural. Entonces hay una ley natural. Por lo tanto, toda teoría ética de cualquier profesional, debe seguir la ley natural, esa ley moral, esa ley natural que es una ley universal. Y esa ley natural, esa ley universal, nos determina qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Por qué? Porque esta ley es objetiva. Y lo más importante, el ser humano es capaz de conocerla, interiorizarla. Es capaz de conocerla e interiorizarla. Entonces, esto, por ejemplo, Tomás de Aquino, fue un fraile dominico, estamos hablando del siglo XIII, él rescató este concepto de ley natural. Y él decía, claro, como fraile, este justnaturalismo ético que está en todos los seres humanos, no interesa si es cristiano, es musulmán o no cree en Dios, no interesa. En realidad, esta ley natural la implantó Dios. Según el cura, el fraile, ¿no? Le implantó Dios, ¿ya? Y nos ha creado su imagen y semejanza, nos ha dado ese fundamentos del comportamiento moral y nos ha permitido interiorizar esa ley natural, que nosotros podemos saber qué es lo bueno y qué es lo que está mal. ¿Qué es lo bueno y qué está mal? Aunque no creamos en Dios, ¿no? Porque existe esa ley natural. Y de hecho, se decía, por ejemplo, que se dice que muchos de los 10 mandamientos que nos los han enseñado, por lo menos que han estudiado catecismo, no matar, no hacer daño, respetar a tus padres, etcétera, no apropiarte de las propiedades, esas son leyes, normas de la ley natural, que están dentro de los 10 mandamientos. Por supuesto, también hay otros mandamientos que ya son más teológicos, pero hay otros que son pura ley natural. Y esto Tomás de Aquino tomó mucho de los conceptos de virtud de Aristóteles. Le copió, se plagió de Aristóteles muchos conceptos sobre las virtudes morales. Porque, ojo, que Aristóteles hablaba de virtudes y nada tenían que ver con la religión. Para él eran virtudes naturales, que había que practicarlas, y si tú aprendes a ser modesto, aprendes a no ser, a ser ostentoso, aprendes, etcétera, una serie de virtudes morales, a ser prudente, vas a terminar siendo una persona virtuosa. Esto lo rescata Tomás de Aquino y también lo utiliza en las virtudes para la religión cristiana. Bien, y acá viene algo que ha influido mucho en la bioética moderna. En la bioética moderna, lo que David Hume fue un filósofo, economista, historiador escocés. Y él plantea algo muy interesante.
Él dice, por ejemplo, que los juicios morales que surgen de la razón no sirven, no sirven. O sea, va contra el ámbito racional, no sirven. Eso de que a mí el razonamiento me va a enseñar qué es lo bueno, qué es lo malo, eso no sirve, ¿ya? Porque los verdaderos juicios morales deben partir de las emociones. De las emociones. Si parte de del ámbito racional, no sirve, no sirve. Pero si parte del lado emocional, sí, eso me va a indicar qué es bueno y qué es malo. Por ejemplo, si yo hago algún acto que suscita en las otras personas acciones de aprobación, entonces yo digo, ah, debe ser bueno, porque me han sonreído, me han aplaudido, han aceptado y han dicho qué bien, hasta me han premiado de repente. He recibido aprobación. Ah, entonces es un acto moral bueno. Pero si yo hago alguna acción o algo que inmediatamente produce el rechazo de las demás personas, entonces ese acto moral debe ser malo. ¿Por qué? Porque se han molestado, han rechazado, hasta me han insultado. Ah, entonces debe ser algo que no está bien, que no es correcto. Entonces, según él, ¿qué es moral y qué no es moral? Depende de los sentimientos que usted no solamente sienta dentro de sí mismo, sino los sentimientos que usted despierta en su interlocutor. Sí, y en función de eso, usted va a decidir qué es bueno y qué es malo. Por ejemplo, esto, el emotivismo es importantísimo porque de ahí vamos a ver después que se va a derivar el utilitarismo y el consecuencialismo. Entonces, el emotivismo, según Hume, es un estudio y análisis de las pasiones, de los sentimientos que despertamos en las personas, ¿no? Y de acuerdo a eso va a haber pues una reacción de la otra persona, ¿no? Hay pasiones que nosotros tenemos, por ejemplo, la pasión por el placer, pero también hay aversión, por ejemplo, al dolor, hay aversión a la tristeza. Tenemos pasiones de ambición, de vanidad, de amor, pero también tenemos odio, envidia. Entonces, para saber si mis actos, de acuerdo a este juicio moral, pueden ser correctos o no pueden ser correctos, no puedo guiarme por la razón. Sino tengo que ver la emoción, el sentimiento que produzco en la persona. ¿Y por qué él le da tanta importancia al sentimiento? Porque el sentimiento que yo despierte en la persona le va a impulsar a actuar. En cambio, si yo le explico racionalmente, me escuchará, a lo mejor me entenderá, pero no va a actuar. ¿Cuándo va a actuar esa persona? Cuando la emoción que le he despertado le impulsa a tomar acción, a actuar. Esto lo aprendieron muy bien los líderes y ahora supongo que eso le está faltando a Keiko, ¿eh? Porque si ustedes escuchan el discurso de ¿cómo se llama? De Pedro, ay, ¿cómo se llama? Bueno, del Pedro, que es contador de Keiko, él cuando habla despierta emociones. Pedro Castillo, eso. Ustedes los han visto el discurso, cuando habla a la gente de las comunidades, todo, habla despertando emociones. Vamos a hacer esto, les vamos a hacer esto, y todo el mundo dice, sí, bravo. Sí, hay que votar por Pedro. Está usando este concepto de David Hume.
que los principios morales responden, son morales cuando despierta emociones positivas en mi interlocutor. Entonces, un buen líder, si quiere que lo sigan y quiere que hagan cosas por él o con él, tiene que despertar emociones. Si no, nadie va a votar por él, ¿no? En cambio, si despierta rechazo, una pifiadera, olvídense, pues no van a votar por él. Entonces, miren ustedes a lo que decía David Hume y que ahora se usa. El sentimiento es el fundamento de la moral. ¿Por qué es el fundamento? Porque nos impulsa a actuar. Porque si no nos impulsa a actuar, quiere decir que no debe ser moral. Mejor no hacer. Bueno, y siguiendo un poco esta misma corriente anglosajona, está John Stuart Mill, que él dice, sí, las emociones son importantes, es cierto, es cierto. Las emociones son importantes, pero más que actuar, las emociones para que actúen es el principio, que lo que mueve más a la gente es el principio de utilidad o de máxima felicidad. Por eso se le llama corriente utilitarista. Él dice, un acto es moral cuando el propósito de esa acción es beneficiar o producir algún tipo de beneficio en la persona que lo recibe. Entonces, el objetivo, ¿cuál es? Alcanzar un fin que va a producir consecuencias que la persona las va a considerar como útiles, por lo tanto, esa acción es moral. Y claro, si yo digo, por ejemplo, voy a bajar los sueldos de los congresistas y esa plata se las voy a entregar a ustedes. Ah, qué bueno. Entonces todo dice, muy bien que se bajen la plata a los congresistas y que nos repartan esa plata a la gente. Ese es un principio utilitarista. ¿Por qué? Porque si me beneficia, si las consecuencias son que voy a recibir un dinerito o que voy a conseguir tal cosa, tal otra, eso debe ser moral, eso es bueno. Pero si dice lo que ha pasado ahorita en Colombia, que han elevado el impuesto del IGB y la gente que está pasando crisis, ha empezado a protestar. No les gustó esa acción. Según esta teoría utilitarista, ese es un acto inmoral. ¿Por qué? Porque las consecuencias han sido de rechazo y no de beneficio. Por lo tanto, es un acto inmoral y hay que rechazarlo. Y han visto todas las marchas que han habido, la policía ha metido bala. Hay un montón de muertos. Ha habido, todos los países se han pronunciado, ¿no? Diciéndole pues, que modere a la hora que haga la represión, que no puede tirar bala pues, a los civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Principio utilitarista. Y hoy en día es la corriente que está siguiéndose en el mundo. Es la corriente que está siguiendo en el mundo. El principio utilitarista que lo ha metido el mundo anglosajón, o sea, nació en Inglaterra y por supuesto en las colonias inglesas, Estados Unidos, ¿no? Canadá. Y esto lo han introducido también en la Unión Europea. Se está metiendo el utilitarismo en el sentido que si mi acción va a traer consecuencias útiles, el acto moral es bueno, pero si trae consecuencias desastrosas, el acto moral no era bueno, era inmoral. Y basado en ese principio, se están tomando muchas acciones. Yo voy a invadir
Irak. ¿Por qué? Porque voy a destruir una bomba, una planta nuclear donde está, seguro que están construyendo una bomba atómica. Entonces, ¿es bueno o no es buena esa acción? En la Unión Europea se mantuvo un poco en la duda y dijeron, no me parece. Primero investigue bien y cuánto podría afectarnos esa bomba. No me parece. El fin de esa acción no es moral. Pero mandaron supuestamente comisiones, dijeron que sí, que, bueno, y trataron de manipular un poco y se metieron con los ingleses, hicieron la invasión a Irak. ¿Encontraron una planta nuclear? No. Pero justificaron esa acción, sí, porque el objetivo era bueno. Eliminar una planta nuclear donde estaban construyendo bombas porque eso podía después dañar a todo el Medio Oriente y podían llegar las bombas hasta Estados Unidos. Por eso ese acto moral era bueno, porque supuestamente el resultado era que íbamos a eliminar un riesgo para el mundo. Pero cuando no encontraron la bomba nuclear, la bomba atómica, la planta nuclear, ha quedado un gran interrogante. Nos manipularon, nos engañaron, los informes que nos dieron eran incorrectos. Por lo tanto, eso fue un acto inmoral. Ahora, hoy en día, se está aplicando en el mundo este concepto utilitarista. Pero van a salir perjudicados un grupo, porque no, pero la mayoría va a tener este beneficio, sí, entonces aplíquelo. Pero hay un grupo de gente que se va a perjudicar, ¿qué vamos a hacer? Pues la mayoría es lo que manda. Si la mayoría se beneficia, no importa que se sacrifiquen la minoría. Ese es utilitarismo. La pregunta, ¿eso es correcto? ¿Es utilizar este principio, este modelo de teoría moral será correcta? Es la que se está en este momento, en el siglo XXI, empezando a aplicar. Bueno, ya se empezó hace rato. Entonces podríamos, y dentro de este utilitarismo hay lo que se llama el consecuencialismo, que en el fondo es lo mismo, ¿no? Y ahí viene, pues, el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Si el fin es, ¿puedo matarlo a Maduro? No, matar a un ser humano es un acto inmoral. Oye, pero mira, si lo mato a Maduro, van a haber elecciones, los venezolanos van a elegir otro presidente, la pobre gente que está sufriendo allí van a empezar a trabajar, a reorganizarse el país y a la larga pues va a ser el Venezuela que conocíamos. Sí, pues claro, estás aplicando el utilitarismo y el consecuencialismo. El fin justifica los medios. Como el fin es salvar al pueblo venezolano, hay que bajárselo a Maduro. Oye, busca otra forma de deshacerte de Maduro, pero no lo mates, secuéstralo, no sé qué harás, pero no lo mates. Porque matar es un acto inmoral en sí mismo. No, pero el consecuencialismo te dice, sí, es válido. Es válido, ¿por qué? Porque el fin es correcto, las consecuencias son correctas, son válidas, por lo tanto, moralmente eso es válido. Eso es utilitarismo. Entonces hemos visto acá todas las diferentes teorías axiológicas y lógicamente viene este señor, Immanuel Kant. Estamos hablando del siglo, fines del siglo XVIII, prácticamente XIX. Él es un gran filósofo. Bueno, él en realidad se le considera como alemán, pero él, estrictamente hablando, no es tan alemán. Pero bueno, él habla de tres teorías, vamos a hablar así, conceptos: la crítica de la razón pura, que es sobre, habla sobre teoría del conocimiento, la que nos interesa, la crítica de la razón práctica, que es ética, eso sí nos interesa, y la crítica del juicio. Bueno, entonces él
Por supuesto, analizó todas las teorías morales que hemos visto nosotros. Todas esas teorías morales las estudió, las analizó, todo. Y él plantea otra concepción, ¿no? Y él dice, señores, miren, vuelve a tomar lo que decían los griegos y lo que decía Sócrates y también Aristóteles, que nosotros tenemos dos tipos de información. Una que es la sensorial, que percibimos a través de nuestros sentidos, ¿no? Lo que seguimos, captamos por nuestra experiencia. Pero tenemos otro tipo de información que está en nuestro cerebro, que son, que las conocemos a priori, decía él, que en cierto modo no es innato, pero es anterior a la experiencia. Aunque no es independiente de la experiencia, pero sí es anterior a la experiencia. Es decir, en otras palabras, nosotros razonamos y nos damos cuenta lo que es bueno y lo que es malo. Entonces hay un mal objetivo y un mal subjetivo. Hay un bien que debemos tratar de hacerlo. Entonces él empieza con sus imperativos categóricos. Él empieza a hablar entre el bien y el mal. Entonces, los seres humanos tienen esa capacidad de razonar las situaciones. Se presenta un conflicto, se presenta una situación problemática. Entonces, Immanuel Kant le dice, perfecto, analice la situación, razone y determine si hay algo bueno en sí, en la solución que usted plantea o es moralmente errónea. Eso le va a decir la razón. Entonces, incluso, y eso cuando lo lleva a la práctica, porque usted es libre de hacer lo que tenga que decidir, usted tiene una obligación moral de hacer lo que cree que es correcto. Existe una obligación moral de lo que cree que tiene que hacer, lo que cree que es correcto. ¿Ya? Por lo tanto, usted, si usted sabe que este hecho es moralmente bueno, hágalo. Y si sabe que moralmente es malo, no lo haga. Eso es lo que él hablaba. Entonces, hay que seguir la ley moral que la razón nos prescribe, nos indica cómo actuar. Entonces, si usted hace lo contrario de lo que le dice la razón, entonces está actuando irracionalmente. Y por eso es que él trabajó mucho el concepto de imperativo categórico. ¿Qué cosa es el imperativo categórico? Él decía, pues, si yo me doy cuenta que hay algo que es bueno, estoy obligado a hacerlo. Y si hay algo que está malo, no debo hacerlo. No debo hacerlo. Bueno, dentro de estas corrientes, entonces, podemos decir que Dunbar Broa, él hace una especie de síntesis de todas estas corrientes morales que hemos visto. Y dice, las podemos clasificar en dos grandes grupos, en dos grandes grupos. Un primer grupo que tiene que ver con ética teleológica. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que funda sus criterios en la meta, en los objetivos, en el telos. Y generalmente está orientada a conseguir un bien supremo. Y para eso utiliza, pues, medios, ¿no? Para lograr ese bien. ¿Y quiénes estarían dentro de este grupo de ética teleológica? Por ejemplo, la eudaimonía de Aristóteles. Él decía que la acción es virtuosa cuando estoy en el punto medio
Y para lograr la felicidad tengo que desarrollarme como persona, todas mis capacidades, mis habilidades. Si las desarrollo a lo máximo y utilizo ese comportamiento virtuoso, el punto medio, yo logro la felicidad. Mi objetivo es lograr la felicidad. Por ejemplo, esa ética de Aristóteles sería una ética teleológica. Por ejemplo, el cristianismo tiene una ética cristiana teleológica, porque dice tú, sé virtuoso. Y si tú eres una persona virtuosa, es decir, vas a comportarte correctamente, tu premio final es que te vas a ir al cielo. ¿No? Vas a ganar el cielo. Ese es tu premio final como cristiano. Llegar a la presencia de Dios y estar con Dios en el cielo. Pero para eso tienes que haber llevado una conducta virtuosa, practicando las virtudes de Aristóteles y también las virtudes teologales de tu cristianismo. Y vas a ganar el cielo. También entonces es teleológica. El otro es el consecuencialismo, lo que hemos visto de Stuart Mill. Él decía, Stuart Mill decía, bueno, las acciones son buenas o malas según las consecuencias que se tenga de esas acciones. Y no interesa la intención del que hizo la acción, sino de las consecuencias de esas acciones. No interesa la intención del que hizo la acción, o sea, del agente moral, no interesa, sino las consecuencias de esas acciones. Si las consecuencias fueron beneficiosas, se logró satisfacer a la mayoría, etcétera, entonces ese acto era moralmente bueno. Y dentro de ese consecuencialismo estaba el utilitarismo, ¿no? En donde dice que el máximo, la máxima felicidad se logra consiguiendo cuando la acción tiene consecuencias útiles. Si la acción tiene consecuencias útiles, entonces es moralmente correcta. Ahora, ¿de qué depende esa moralidad? Bueno, de la situación, de las circunstancias, del fin que justifica los medios. Entonces, esto, corriente utilitarista, es brava también, igual que el consecuencialismo. ¿Por qué? Porque si yo digo robar me va a traer beneficios personales, entonces robo, pues. Si inflar un presupuesto me permite ganar mi comisión por lo bajo, aplico, entonces moralmente bueno, pues, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ven, ese es el problema, ¿no? Y lamentablemente en el mundo se está usando esta corriente moral de consecuencialismo y utilitarismo. Y estamos viendo lo que vemos en el mundo, ¿no? Claro, a ellos les interesa, no, pero si la mayoría de gente se beneficia, está bien, pues. Y los que no se benefician, pobrecito, pues, ¿qué vamos a hacer? Tendrán que sacrificarse. Qué buena gracia. Si tú estuvieras en el grupo de los que no se benefician, dirías, ah, oh, como la mayoría se beneficia, no importa que a mí me sacrifiquen, ¿dirías eso? No, pero hay gente que piensa así, eso es utilitarismo. En cambio, el otro grupo, él decía que podemos separar el grupo de las éticas deontológicas. Es decir, deon en griego significa obligación. Éticas deontológicas, o sea, que se funda su criterio y acción moral en el deber, en la obligación, en la necesidad incondicional que tenemos que tener para obrar de acuerdo a nuestra conciencia, de nuestra reflexión interna de lo que es moral y lo que no es moral. Entonces es lo que se llama la moral objetiva.
ese acto en sí mismo es moral o no es moral. No, matar a alguien, ese acto, el acto de matar, no es moral, es inmoral. No interesa a quién lo estás matando, así sea al asesino más grande del mundo. El acto de matar moralmente en sí mismo no es bueno, es malo. Entonces, matar es malo. Oiga, pero ¿se puede uno justificar, bueno, en defensa propia? Si te están por matarte y tú matas, bueno, es porque te defendiste, pero no, si tú decides matarlo, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, esta ética deontológica, ahí está representado por Immanuel Kant, que hemos dicho, ¿no? Por todo lo que piensa don Immanuel Kant. Bueno, y hay otras corrientes morales también que podemos verlas, que las seguiremos viendo más adelante. Entonces, muchachos, nos quedamos allí. Ojalá pues que el doctor se mejore, y si no, pues en la próxima semana también seguimos, ¿ya? Entonces, nos quedamos en esta parte. Doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, doctor, disculpe, ¿podría pasarnos su número para poder comunicarnos? Es que con mi compañero Aarón Arias somos los delegados de la promoción para poder coordinar. Te doy mi correo, mi correo, rodolfo.quiroz. Rodolfo.quiroz con Z. @urp.edu.pe. ¿Ya? Ahí me mandas todos los correos. Yo siempre estoy viéndolos todo el día, varias veces al día. ¿Ya? Rodolfo.quiroz. Rodolfo.quiroz. ¿Ya? @urp.edu.pe. Muy bien. Ok, nos estamos viendo entonces. ¿Ya? Hasta luego, muchachos.